Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero intentar transmitiros de la manera más breve e ilustrativa posible todos los campos o aplicaciones de la robótica con las que tengo una relación importante a nivel laboral, ¿no? Algunas de las que os hablaré no son propias mías, pero sí que las realizan compañeros que los tengo al lado y las conozco muy bien. Y estoy muy, muy informada sobre el campo, y las que son más particularmente mías, pues os lo diré, ¿no? Y bueno, Conchi lo ha resumido muy bien. Yo quería mostraros este dibujo, que es lo que me ocurrió cuando tecleé aquellos códigos en aquel libro que ha comentado que venía con el ordenador que me regalaron mis padres. Un ordenador que en principio iba a ser para jugar a videojuegos, como también lo fue. Soy fan de los videojuegos, ahora ya menos, pero en ese momento sí que lo era. Pero sobre todo descubrí esta maravilla, ¿no? Este potencial de los ordenadores de poder comunicarse, ¿no? Con los humanos, ¿no? Es una vía que nosotros los humanos nos pudiéramos comunicar con los ordenadores. A mí esto me fascinó porque yo no entendía lo que estaba escribiendo. ¿Entendés que yo cogí un libro y tecleé lo que ponía en el papel y seguí las instrucciones? Y básicamente era escribe esto y dale al enter. Entonces, bueno, pues la sorpresa fue que me podía comunicar con la máquina y además de una forma creativa, porque la máquina dibujaba con círculos de colores. Esto para mí fue como muy fascinante, ¿no? Esto que veis aquí no es lo que la máquina en aquel momento dibujó, esto es un GIF animado que he encontrado por ahí, pero era lo que más se asemeja, es lo que más se asemeja a lo que dibujé, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue el momento. Yo esto creo que si todos echamos un poco la vista atrás, creo que podríamos encontrar aquel momento que fue decisivo, ¿verdad? Para que nos dedicáramos a lo que hoy nos dedicamos, ¿no? Por lo menos eso es mi opinión. Y este fue para mí mi momento. Y claro, evidentemente después de esto, una tiene que dedicarse un montón a esa disciplina en cuerpo y alma, con mucha intensidad y con mucha pasión, ¿verdad? Y estudiar, 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 ¿no? Esto es algo que cada vez nos cuesta más, ¿no? Los que somos docentes lo sabemos, estaréis de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más expuestos a un montón de recursos, a las redes sociales, a una sobreexposición a la información, y hace al final que esto, pues que nos concentremos mucho peor, ¿no? Y nos desinteresamos muy rápido porque hay otro contenido que a lo mejor nos atrae más y pasamos de uno a otro. Y esto se refleja en las aulas como veis aquí, en esta transparencia, ¿no? Me gusta insistir un poquito en esto. Porque, bueno, pues creo que es importante. Aquí veis cómo un alumno, digamos, se concentra a lo largo de la semana. Y en esta concentración es muy interesante ver que, por supuesto, hay momentos del día donde el encefalograma, ¿no? que vemos aquí es muy activo. Veis esos picos, normalmente son los laboratorios, cuando tenemos que hacer un homework o no, una tarea, incluso en la etapa del sueño, que también hay una actividad importante cerebral. Pero luego vemos unas fases de encefalograma plano, ¿no? No sé si las veis ahí, que son estas que son así en. Más planas, amarillas y que coinciden, por desgracia, con las clases, ¿no? Entonces, este es el gran problema que tenemos muchos docentes, ¿no? Entonces, realmente esto es normal, a todos nos ha pasado, pero cada vez nos pasa más porque estamos muy sobreexpuestos a información, a verla cuando nos da la gana y a que nos la cuenten además de una forma muy atractiva. Y esto hace que si no es así, perdamos el hilo, el interés y demás. Y nos cuesta mucho captar la atención de los alumnos, ¿no? Entonces, al final, pues se trata de hacerles ver que el conocimiento tiene una aplicación y que podemos trascender al conocimiento y convertirlo en algo práctico que resuelva problemas reales. Y esto es lo que hacemos en robótica, ¿no? Porque en realidad ya está todo muy inventado, ¿eh? Esto es la realidad. Pero es coger ese conocimiento, transformarlo en algo que realmente es útil, ¿no? Y hay que trascenderlo, hay que estudiarlo mucho, ¿no? Y hay que ir a la profundidad de las cosas para poder hacer eso con el conocimiento, ¿vale? Fijaos que yo, por ejemplo, este es un ejemplo que pongo mucho, ¿no? Que propongo mucho. Si yo enseño una hoja de espinacas, pues todo el mundo sabe lo que es la hoja de espinaca, evidentemente, ¿no? Pero, y bueno, es un conocimiento adquirido, sencillo y poco profundo sobre las cosas. Pero si yo pregunto, ¿no? ¿Qué es una hoja de espinaca o qué es esto? Y me decís una hoja de espinaca, sino que pregunto, ¿cómo transformo la realidad, mi realidad con una hoja de espinaca? Entonces ahí ya quizás no tanta gente responda, ¿no? No sé si se os ocurriría, pero la gente que de verdad profundiza en ese conocimiento de la espinaca es capaz de llegar a aplicaciones como esta maravilla que os enseño aquí, ¿no? Una hoja de espinaca tratada de manera que podamos acceder a sus ramificaciones y tratarlas como conductos para que circule sangre, ¿no? Y esto al final es un plasma para reparar paredes del corazón, ¿no? Entonces, a mí me parece que ejemplos como estos
son maravillosos para entender el poder del conocimiento profundo, tanto que se habla del aprendizaje profundo, que parece que ahora solo las máquinas aprenden con este lenguaje, ¿no? Del aprendizaje profundo. Pues no, los humanos tenemos que aprender también con el aprendizaje profundo. Esto empieza en las aulas y empieza por hacer interesantísimo el conocimiento, ¿no? Entonces, no hay que vender la hoja de espinaca, hay que vender lo que puede hacer la hoja de espinaca, ¿no? Y es un poco una llamada, y es lo que hacemos los científicos como los que conformamos el Robotics Lab, un grupo de investigación relativamente pequeño, bueno, tiene unos 60 y pico de miembros, y se subdivide en otros grupos. Cada plataforma que os voy a contar, pues tiene un grupo específico dedicado a ella, pero por supuesto hay una transversalidad importantísima, nos relacionamos continuamente, colaboramos unos con otros, vais a ver cuando os cuente las plataformas en las que yo colaboro. Y bueno, pues esto hace de esto pues una realidad muy, muy interesante, ¿no? Como no debe ser de otra forma, porque la transversalidad es fundamental en una disciplina como la robótica, pero que creo que en todas las disciplinas, ¿no? Si queremos realmente utilizar el conocimiento como algo realmente útil, transformador de la sociedad. Y fijaos una cosa, no, yo he aprendido mucho en mis charlas con el tiempo. A salirme un poco del laboratorio y de no ver mi disciplina como una cosa única, sino a buscar las conexiones, en este caso, con la parte más humanista. Porque mucha gente que viene a las charlas dice, bueno, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está el humano? ¿Dónde está el ser humano aquí? Que es el que interacciona con el robot. No lo podemos olvidar, ¿no? Y la parte ética, y la parte moral, todo esto, pues al final aprendes a conectarlo y no solamente es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Es que realmente es obligatorio hacerlo. De otra forma, pues las plataformas no funcionan y vais a ver, os voy a mostrar ejemplos de estos malos casos de uso de plataformas o de aplicaciones que no han terminado de cuajar bien porque no hemos tenido en cuenta al usuario final, ¿no? Y eso es muy, muy grave, ¿no? En las aplicaciones robóticas. Lo veremos. Yo quiero hablar un poquito de las plataformas especiales. Vengo a hablaros de robots que para mí son especiales. No voy a hablaros de drones ni de vehículos que conducen solos. Eso ya los conocemos, los veis, sabéis cómo funcionan. Entendéis que, bueno, pues tienen una autonomía y que van y vienen solos. Y son plataformas ro robustas que más o menos ya están en el mercado, ¿verdad? Y que pueden, bueno, ser accesibles a muchas empresas que ya las están planteando como herramientas de negocio. Por ejemplo, pues Amazon con los drones para enviar paquetes, ¿no? De hecho, pues ahora vamos a participar en un proyecto donde lo que pretendemos hacer es, pues en un entorno de ciudad, pues planificar cientos y cientos de drones que se mueven de un lado a otro, sin colisionar y llevando los paquetes de un sitio a otro. Esto es algo que ya es una realidad y esos drones existen y están ahí, ¿no? Pero yo voy a hablar de plataformas quizás más especiales, más singulares, yo las llamo singulares porque son únicas y porque entrañan retos que son comunes a muchas plataformas robóticas y que creo que es importante que entendamos, ¿no? Porque además creo que estamos en un momento donde la tecnología es maravillosa, pero se la sobreestima. Se le da un poder que todavía no tienen a los robots, ¿no? Y además ese poder se le da en negativo, en mi opinión, ¿no? Porque todos vemos muy fácil el potencial positivo, pero nos quedamos más con el negativo. La máquina me va a hacer daño, la máquina va a decidir por mí y va a decidir algo que a mí no me va a compensar o no me va a interesar o que va a ir en mi contra, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son las que hay que aclarar y solamente podemos de verdad entender y tener un prisma o ver la robótica desde un prisma positivo si la entendemos bien. Y es lo que pretendo comunicaros, ¿no? Voy a hablar, por tanto, de robots, aparte de introducir los robots industriales que todo el mundo conoce, pero que quiero que entendáis la gran evolución que han sufrido. Quiero después de ahí pasar a plataformas que son muy singulares, como por ejemplo los robots humanoides, los robots sociales y los robots asistenciales. Para mí son tres grandes pilares de la robótica por los que deberíamos apostar realmente, porque fijaos, en España lo que ocurre con la robótica es que todavía no tenemos muy claro sobre qué apostar, porque en Japón apuestan por los robots asistenciales, los robots sociales que ayudan a los enfermos, que acompañan a los ancianos, etcétera, ¿no? En América está claro, ¿no? En Estados Unidos, pues, toda la. Bueno, Estados Unidos, bueno, en fin, mires donde mires, que tenga un acento americano, pues el gran desarrollo robótico tiene mucho que ver con la parte bélica, ¿no? Con la parte militar, ¿no? Las grandes empresas que son las que han revolucionado el mundo de la robótica en América
evidentemente tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con temas bélicos, con armas, ¿no? Generalmente. Y luego, pues aquí en España no sabemos muy bien por a dónde apuntar. Tenemos un gran desarrollo industrial, creo que somos buenos, somos competitivos a nivel industrial, tenemos buenos robots, hacemos cosas interesantísimas, no se nos puede olvidar, aquí hacemos aviones y hacemos vehículos y somos fantásticos en eso, somos muy competitivos, tenemos una industria, la actual industria 4.0 de la que se habla tanto, muy preparada. Pero creo que hay que ir más allá, ¿no? En esto ya hemos demostrado que somos buenos, vamos a probar que somos también muy buenos en otras cosas. Y quizás yo creo que habría que apostar mucho por la robótica asistencial, porque ya hemos, y ahora más en situación de COVID, pues hemos demostrado que pues necesitamos, es que necesitamos la ayuda de los robots, ¿no? Y vamos a subrayar un poquito este tipo de aplicaciones. Mirad, con respecto a la industrial, sí que, bueno, pues yo puedo hablar en general de cosas sin daros datos. No os voy a dar datos, básicamente esta es la única transparencia donde doy datos, pero quiero que veáis de verdad gráficamente, muy fácilmente, cómo ha subido el número de robots que tenemos. Mirad esta gráfica de arriba, de la izquierda, ¿no? Hemos ido aumentando exponencialmente, ¿no? El número de robots que hay en los países, ¿no? Y es tremendo. Y también, bueno, pues evidentemente, pues bueno, pues podemos tener España por aquí está un poquito, se ha movido un poco la flecha, pero bueno, España está por aquí un poquillo, bueno, pues no vamos mal, ¿eh? No estamos a la cola tampoco, pero bueno, vamos aquí peleando, ¿no? Y yo creo que esto es muy positivo. Esto es algo muy positivo y nos hace estar en una situación competitiva, ¿vale? No la mejor, pero competitiva. Y de todo esto, porque ya sabemos que los robots cada vez existen más, ya no solamente en las fábricas, en las industrias, sino en los hogares también, ¿no? Pues al final lo que tenemos que concluir es la gráfica que tenemos aquí debajo, que no sé si la lleguéis a ver bien, pero en el fondo viene a deciros cuántas horas a la semana hemos reducido nuestro horario laboral, ¿no? Y hemos pasado pues a reducir casi que 30 horas en poco más de siglo y medio, ¿no? O sea, creo que ha sido gracias a la tecnologización pues un reto importante que hemos conseguido, ¿no? Y creo que hay que mirarlo con buenos ojos, con ojos muy positivos, ¿no? Y esto lo han hecho posible robots como este que vais a ver aquí. Seguro que habéis visto robots industriales para aburrir, los habréis hasta tocado porque ya son tan comunes en las fábricas, cualquier fábrica, empresa que hayáis visitado tiene un pequeño robot haciendo cualquier cosa, ¿no? Y sois conscientes de esas capacidades que tienen esos robots, que son sumamente precisos, sumamente rápidos, ¿no? Pero os quiero mostraros muy rápidamente este pequeño vídeo donde un robot industrial compite al ping-pong con una eminencia, ¿no? Del deporte, ¿no? Y mirad qué velocidad de reacción tiene el robot, ¿no? Es capaz de manejar así fantásticamente bien la raqueta y de pegarle raquetazos a la pelota. Una pelota que es capaz de ver y de. Por un lado, su sistema sensorial, ¿verdad? Que le permite percibir la pelota, funciona muy rápido y muy preciso. Y luego tiene un actuador, que es el motor, que permite que gire y darle a la pala con velocidad, ¿no? Y sobre todo, permitir que además ese golpe, colocar la pala de una manera tal que la pelota la dirige a una parte concreta del tablero, ¿no? Entonces, fijaos que aquí se resume fenomenalmente bien lo que nos pasa a los humanos, ¿no? Que somos una coordinación fantástica y perfecta entre lo que es la percepción, el razonamiento y la actuación, ¿no? Los robots perciben, con lo que perciben razonan y con lo que razonan actúan, ¿no? Es exactamente lo que hacemos los humanos. Y estos son los grandes retos de la robótica, ¿no? Por un lado, la percepción. Por otro lado, el razonamiento, lo que llamamos inteligencia artificial, ¿qué hacemos con los datos que percibimos? Pues eso es la gran incógnita, ¿no? La inteligencia artificial que se desarrolla hoy en día, esas máquinas capaces de procesar millones de datos y de darnos una respuesta, ¿no? Y luego, por otro lado, el sistema de actuación, ¿no? Porque como nos falle la actuación, por mucho que este robot detecte la pelota y sepa que le tiene que dar con un ángulo y apuntar hacia tal lado del tablero, si luego no tiene los motores potentes y rápidos como para darle el golpe, ¿verdad? Pues se nos cae la aplicación, ¿no? Y en esto están los grandes retos, ¿eh? Fundamentalmente. Los vais a ver que aquí se condensan también, ¿no? Y se reflejan también en esta aplicación, pero los vamos a ir viendo y desglosando las siguientes aplicaciones, ¿no? Perdona Bueno, que te interrumpa, sí, Concha. ¿Puedes sí. poner la presentación a pantalla completa? ¿Sería posible? Ah, sí, por supuesto. Yo la tenía, yo la veía a pantalla completa en mi, Nosotros la aquí, mira, vemos con tus slides por abajo y se ve un poquito pequeña. Entonces, no sé si Ah, puedes. vale, pues espérate porque a ver cómo, un segundito lo Ah, nada, voy a sí, ver. puede ser. Sí, Si no no, te preocupes, también sí. No, mira, verás, lo que nosotros. voy a hacer es, voy a quitarla de esta pantalla.
Y voy a intentar así mejor quizás, verás. Fin de la. A ver, voy a hacer fin de la. Un momentito. Sí, lo voy a hacer así. Perdonad porque pensaba que era así como se Nada, no te ponía. preocupes, sino también Ahora sí, nosotros ¿verdad? podemos, sí, mejor, podemos Ah, modificar vale, es también el porque. tamaño de las Nada, no te preocupes. ventanas. Gracias, Concha. No, no, es que tenía. Nada, no te preocupes. Tenía dos pantallas y por eso yo lo estaba viendo en la otra bien. Vale. Bueno, pues esto era un poquito, ¿no? Ahora sí lo estáis viendo en grande. Fenomenal. Bueno, pues como os decía, que esta aplicación es fantástica para destripar los tres grandes retos de la robótica, ¿no? Y yo os lo voy a destripar empezando por hablar de la robótica humanoide, ¿no? Esta es a la que yo me dedico. Los robots humanoides, os puedo decir de entrada que son sumamente desagradecidos. Es una robótica que cuando vienen a la gente al laboratorio a verla, se decepciona tremendamente, ¿vale? Dicen, pero esto es lo que hacéis. Y claro, se te viene un poco el alma a los pies, ¿no? ¿Y por qué? Pues mirad, pues porque lo que hacemos es esto, ¿no? Lo vais a ver aquí. Lo que hacemos es, pues, robots que cuestan millones de euros o de dólares y que no son capaces ni de dar un paso, ¿no? No sé si, supongo que habréis visto este vídeo porque es muy viral. Es una competición que se hizo en el 2015, precisamente organizada por DARPA. DARPA es una organización americana potentísima, muy relacionada con el mundo de militar. Y bueno, pues hizo esta competición donde los mejores y más importantes robots humanoides del mundo pues competían en pruebas realmente fáciles, ¿no? Porque mira, es subir una escalera, que bueno, no es que no sea complejo, pero en fin, tiene una dificultad relativa. Y abrir una llave, ¿no? Como esa que veis ahí en rojo, pero es que ni siquiera eran capaces de dar un paso, ¿eh? Entonces, ¿qué falla aquí? ¿Qué falla? Mira, este, por ejemplo, intenta abrir una llave donde ni siquiera está la llave, la ha percibido mal, se ha ido donde no estaba. Y encima, después de que intenta manipularla, se cae, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? Bueno, pues falla todo en la cadena, ¿no? Falla primero la percepción, pues los sensores con los que perciben, generalmente cámaras, y luego también tiene unos sensores de fuerza en las muñecas, en las piernas, en los tobillos, esos sensores que son los responsables de decirle al robot si se está cayendo o no, fallan, van lentos, no perciben bien, ¿no? Y luego, aunque percibieran bien, resulta que claro, tengo tantos sensores, tengo tanta información del entorno, de los sensores, etcétera, que tengo que procesarlo todo tanto y tan rápido para decidir si lo que tengo que hacer para no caerme es levantar la pierna derecha, la pierna izquierda, doblar la rodilla 20 grados. Imaginad qué difícil es ese cómputo, ¿no? Pues también ahí fallamos un poco, ¿no? Y luego los actuadores. Esa mano al agarrar, pues es lenta, ¿no? Y bueno, pues si no tenemos reflejos y actuamos rápido, pues nos vamos al suelo, ¿no? Claro, también me podréis decir, bueno, pero es que hay robots humanoides como los de Boston Dynamics, que son estos, ¿verdad? Este de aquí, que lo habréis visto haciendo piruetas, dando volteretas, incluso en postproducción hay gente que se dedica a hacer una réplica, el modelo de este robot, y lo mete en películas donde el robot mata y da tiros y la gente se lo cree. Esto ha sido muy viral también y la gente se piensa que el robot es capaz de hacer eso, de ir entrenando con militares y dando tiros, y son vídeos falsos, que lo entendáis, ¿vale? Porque tengo gente que me lo ha reenviado y es que está tan sumamente bien hecho. Es que el modelo que aparece ahí en ese vídeo es tal cual un calco de este robot, ¿no? Pero no es el robot, evidentemente, ¿no? Pues estos robots que seguro lo habéis visto haciendo mil piruetas, mirad lo que les pasa en realidad, ¿no? La realidad de estos robots es esta, ¿eh? Esto dicho por el propio fabricante del robot, que en una charla TED que dio, pues mostró este vídeo, ¿no? Y esta es la realidad. El robot se pega un porrazo gordo y es una cosa tonta que si lo volvéis a ver decís, pero bueno, ¿qué le ha pasado? ¿No? Pero si simplemente que ha tropezado un poquito, mirad, ahí parecía que tal, vuelve a tropezar, pero tampoco es que haya. Mira, y ahí de repente, ¿qué ha pasado? ¡Puf! Se cae, ha perdido el equilibrio, ¿no? Y realmente no ha pasado como nada extraordinario a su alrededor, ¿no? Bueno, pues ahí está el reto, ¿no? Nosotros intentamos, en fin, como podemos, ser competitivos en este sector y os presento a Teo. Nosotros lo hacemos con Teo, ¿no? Teo es nuestro robot humanoide. Como bien he dicho antes, Conchi, yo llevo trabajando en este robot 15 años, más o menos. Todavía es un bebé porque aquí nunca terminamos de concluir nada. Es un robot que es capaz de manipular objetos en una bandeja. Cuando le empujas el objeto con un sensor que lleva en la muñeca, es capaz de saber si lo estoy moviendo derecha, izquierda, hacia dónde, ¿no? Y corregir ese movimiento. También con la cámara, fijaros en la cabeza. La cabeza es una cámara de la Kinect, el videojuego. Es algo sencillo.
y pero es capaz de detectar arrugas, ¿no? Este es el sensor, esta es la maravilla. El sensor toma una imagen y luego, ¿cómo procesamos esa imagen? La procesamos de manera que somos capaces de diferenciar lo que es una arruga de lo que es una doblez, ¿vale? Porque una arruga, pues no todo en la prenda son arrugas, algunas son dobleces. Somos capaces de llegar ahí. Incluso mantiene brevemente su equilibrio. Mirad aquí, por ejemplo, en este vídeo de la izquierda, ¿no? Tiene algo de sonido. Bueno, no es muy interesante, voy a quitar el sonido. Ahí tenemos a Juanmi. Juanmi ha hecho una tesis doctoral con este robot durante casi 5 años y, entre otras cosas, lo que ha hecho es el equilibrio del robot. No es fácil mantener un equilibrio cuando solamente estás moviendo el tobillo, ¿eh? Solo mueve los tobillos en bloque. Estamos comprobando que solamente con ese actuador del tobillo, si somos capaces de... Esto no muchos humanos son capaces de hacerlo, ¿eh? Si os empujan y os quedéis como una tabla, posiblemente os vayáis al suelo. Pero bueno, el robot sí que es capaz de hacerlo. Quizás no es muy vistoso y parezca un pequeño paso, un tímido paso, pero bueno, el robot sí que es capaz de hacerlo, ¿no? Y luego, a nivel manipulación, sí que conseguimos hacer más cosas. Así como en la locomoción estamos un poquito más atados, mirad en la manipulación. Somos capaces de hacer bimanipulación. ¿Qué significa bimanipulación? Pues con dos manos, agarrar una bandeja, cerrar ese lazo, es una cadena cerrada, y con la cámara y los sensores de las muñecas que nos dicen qué fuerza estoy haciendo y por dónde, hacia dónde va la bola, soy capaz de colocar la bola en el centro de la bandeja, ¿no? Entonces, este es el gran reto de la robótica. Estamos muy verdes, ¿eh? Voy a volveros a poner el de la bandeja. Aquí claramente se ve que hay tantos motores. Fijaros los brazos, tienes un motor tienes un motor en el hombro. Bueno, tienes muchos motores en el hombro, tienes en el codo, tienes en las muñecas, tienes en el cuello, tienes en la cadera. Mirad en la izquierda, ¿no? En los tobillos, en las rodillas. Estamos llenos de motores. Cada motor otorga un movimiento al robot. Eso es coordinado, ¿no? Imaginaos lo dificilísimo que es determinar qué motor se mueve, con qué ángulo rota cada uno de ellos, de toda esta cadena que es el cuerpo del robot, en función de cómo percibimos el entorno y cómo percibimos nuestro estado. Esto es sumamente complejo, ¿no? Entonces, no deis por sentado de verdad que los robots humanoides funcionan bien y que es fácil, porque es sumamente complicado. Y aunque veáis que hay empresas que realmente evolucionan y que ofrecen productos importantes en el mercado, sí que es cierto que luego estos robots no se ven realmente, no se ven en las empresas, no se ven en los hogares, no se ven en las catástrofes, ¿no? Ni siquiera los japoneses fueron capaces de tener su despliegue de robots humanoides cuando ocurrió la catástrofe de Fukushima, ¿no? En fin, que yo quiero deciros que el gran reto de la robótica humanoide existe y estamos muy lejos, creo, de resolverlo, aunque todo, sí que se puede decir que hay plataformas que funcionen bien a nivel locomotor. Ocurre que funciona muy bien en entornos de laboratorio, en entornos muy restringidos, incluso aunque los veáis con vídeos en la calle, eso está más que medido. Tú lo dejas solo al robot y el robot se cae, ¿eh? Básicamente. Y eso es esa es la situación. La plataforma no está mal, está depurada, pero todavía no está pensada para operar con humanos, ¿eh? La aplicación falla, ¿no? Quiero imaginar este caso, ¿no? Este es otro robot de Boston Dynamics. Este ya encima tiene 4 patas. Coordinar ya esto es todavía más difícil. Este por lo menos se mantiene en equilibrio ya de entrada porque al tener 4 patas, pues bueno, tengo más estabilidad. Pero es muy difícil coordinar esto con 4 patas, ¿no? Esto es un congreso que tuvimos la suerte de nosotros organizar y vino aquel hombre del fondo que tiene la camisa hawaiana. Es el CEO de esta empresa de Boston Dynamics. Bueno, es una empresa que pese a que hacen los mejores robots del mundo aparentemente, ¿no? Pues pasa de mano en mano. Hace nada. Primero, bueno, de lo último que supe es que era de Google, la compró Google y ahora de repente Google la ha vendido. Me parece que es a Hyundai, ¿no? Y tú te preguntas, ¿pero cómo puede ser que Google, que es una pedazo de empresa que es pionera, que es capaz de predecir bastante bien, ¿no? A qué dedicarse y en qué invertir. ¿Cómo deja escapar una empresa robótica de este calibre, ¿no? Si es de las mejores, ¿no? Y todos estos robots los ves hasta en ¿cómo se llama? La central esta nuclear que tuvo, ¿cómo se llama la central nuclear? Vaya, hombre, rusa, ahora no me acuerdo, bueno, perdonadme que se me ha ido ahí la memoria, ¿no? Pero bueno, que este robot tiene un marketing brutal, ¿no? Lo tienen en todos lados ahora, parece que es sin, se llama Spot Mini. Parece que sin Spot Mini nadie puede Chernóbil, eso, muchísimas gracias. Que sin Spot Mini no podemos vivir, ¿no? ¿Y cuál es el truco de este robot? Este robot es maravilloso. Esto que veis aquí es una pasada de locomoción. Mirad lo que hace con las piernas.
Mirad cómo mueve su cuello, cómo abre la pinza, ¿no? En fin, es indiscutible el equilibrio que tiene, ¿no? Sin embargo, tiene un truquillo que no le quita mérito, ¿eh? Pero que sí que hay que saberlo. Y lo vais a ver ahí, se desvelan las sombras, ¿no? Es que me gusta este vídeo mucho porque aquí lo vais a ver, lo voy a pasar un poquito para adelante para no aburriros. Y vais a ver aquí, ahí lo vais a ver, ahí lo veis. Mirad, no sé si veis ahí detrás de mí, de mi figura, veis una sombra, ¿verdad? Esa sombra es el del operario del robot. Este robot ni a mí me ha visto, ni viene y me y ni siente mis caricias, ni se acerca a mí porque le apetece, ni porque me vea, porque no me ve. En fin, es porque hay un hombre detrás con una máquina, con un a la cadera, ahí una mesa, una tablet gigante, con un joystick que lo mueve para arriba y para abajo, para derecha y para izquierda, y lo comanda, ¿no? Lo guía. Entonces, bueno, evidentemente el robot le hace caso, de forma estable es capaz de seguir los movimientos que le dice él, ¿no? Pero no tiene la suficiente inteligencia como para percibirme a mí y para reaccionar así ante mi interacción con el robot. Esa cabeza que yo estoy acariciando no tiene un sensor que me diga que lo estoy acariciando. Él no lo sabe, ¿vale? Entonces, este tipo de vídeos, pues presta confusión, porque realmente uno se cree que esto es como un perrito que instintivamente reacciona a lo que tú le haces y no es verdad. No es verdad, ¿no? Y esto lo voy a, esta necesidad, además, la voy a subrayar en las plataformas que vienen a continuación, ¿no? Que son muy, muy interesantes y que sin eso, pues no funcionan. Porque esto para hacer el vídeo está muy bien, para trabajar en una empresa donde el robot, bueno, pues puede llevarte un paquete de un sitio a otro o puede hacer, bueno, pues unas ciertas filigranas, yo qué sé, pues andar a dos patas, dar saltitos, pues está genial y es una destreza importantísima a nivel locomoción. Pero para otras muchas aplicaciones, pues no sirve esta plataforma. No nos sirve, ¿no? Mirad, voy a pasar a otro tipo de plataformas donde hilo con esto, ¿no? De lo importante de percibir el entorno, ¿no? Y de que el robot realmente pues, actúe guiado por lo que aparentemente es una emoción, ¿no? Aquí hablamos de robots sociales, los robots sociales que tan extendidos están en Japón, ¿no? Mirad esta foto, hay 300.000, es decir, aquí he seleccionado unos pocos, pero hay millones. Claro, evidentemente muchos son juguetes, estos de la izquierda aquí abajo, pues son juguetitos, ¿no? Veis al fondo del todo a la izquierda abajo la foquita Paro. Paro es una foca que incluso se ha traído a España, le han tenido que cambiar el nombre porque aquí con el nombre de Paro no triunfaba, pero bueno, en Japón, yo fui a la fábrica en Japón, estaba llena de mujeres japonesas con las manos muy pequeñas, porque ensamblaba muy rápido y muy precisamente todas las piezas de la foca. Era impresionante. Es una foca que aparentemente, tú dirías, que es sosa, no hace nada. Le tocas el bigotito y hace ruidillos y parpadea y se mueve un poco, ¿no? Y fundamentalmente reacciona al tacto, cosa que no hace el robot que acabamos de ver. Y tú dirás, bueno, pues, ¿y esto qué sentido tiene? Pues esto da una compañía tremenda a los ancianos que están en las residencias y en los hospitales donde no pueden entrar animales, ¿no? Y realmente esa labor de reconfortar a la persona que se encuentra sola, la hacen fenomenalmente bien, ¿no? Pese a que ni hablan, ni casi se mueven, pero se mueven en la justa medida como para resultar empáticos y para provocar emoción en la persona que los tiene encima, ¿no? Y es maravilloso. Luego hay otros muchos que son juguetitos, que no, van un poco más allá de ser un juguete, ¿no? Pero luego los de arriba, todos los de arriba ya son plataformas importantes. Fundamentalmente esta que veis aquí, que a la derecha del todo, ¿no? Que tiene el ojo guiñado, que es como una humana. No sé si la conocéis, pero se llama Sofía. Sofía es un robot. Fundamentalmente es una inteligencia artificial, ¿no? Y es muy conocida, tiene su propia red social en Twitter, habla, se supone que ella es la que lleva su propia red y es la que habla y la que comparte experiencias. Y bueno, hay muchísimos vídeos sobre ella, entrevistando a personas, debatiendo con personas. Y bueno, a veces la mayoría falla, pero otras veces, bueno, como que mantiene un discurso un poco relativamente creíble, ¿no? Y entonces eso pues no, nos hace entender que, bueno, pues vamos evolucionando en lo que a inteligencia emocional, bueno, inteligencia artificial se refiere, ¿no? Pero yo no vengo a hablar de esa inteligencia artificial de Sofía. Yo vengo a hablar de la inteligencia emocional. Creo que es una cosa importante y curiosa que hablemos. Porque pensad en el robot, ¿qué uso tiene un robot? Un robot social en concreto, ¿no? Pues yo un robot social me lo compro pues porque quiero entablar una relación con el robot.
que me aporte, que me hable, que me comprenda, que me entienda, ¿no? Que me sirva de conversador. No me lo compro para otra cosa, porque si quiero limpiar me compro Rumba, que no es un robot social y hace muy bien su función, ¿no? Pero un robot social tiene un fin social. Y social, cuando hablamos de lo humano, pues es conversación, es empatía, es comunicación, es entendimiento, ¿no? Y esto es harto difícil conseguir en un robot, pero nosotros lo conseguimos, ¿eh? Y claro, yo cuando cuento estas cosas, tengo amigos, creedme que además, y de una forma bastante impetuosa, ¿no? Me dicen que qué tontería que un robot, ¿para qué un robot necesita sentir emociones? Y yo siempre digo, si es que el robot no necesita sentir emociones, y para empezar, no las puede sentir porque no es un humano, es una máquina. El que necesita que el robot emule, no sienta, sino que emule la emoción, es el humano. Porque ¿qué ocurre cuando nos encontramos con alguien en nuestra vida, con el que la relación es fría, no hay empatía, no hay comunicación? Pues pasamos, ¿no? Nos cruzamos de acera cuando lo vemos por la calle, esta es la realidad. Lo mismo nos pasa con un robot que no muestre empatía, lo dejamos en el cajón, entonces ese fabricante se va al traste, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, dotar al robot de una serie de habilidades emocionales para que nosotros mismos nos creamos que el robot nos está entendiendo y nos está comunicando, ¿no? Y esto es lo que hacemos. Entonces, os voy a poner un ejemplo, porque esto se entiende muy bien con un ejemplo. Y espero que lo oigáis, pero si no, no os preocupéis, porque yo os lo traduzco. Viene rotulado en inglés, pero si no lo llegáis a oír muy alto, subid el altavoz bien, yo os lo traduzco, ¿no? Vais a ver a Maggie. Maggie es nuestra robot social, que es esta que veis aquí, que tiene rueditas, es un robot, no es bípedo, aquí la locomoción no importa, para nosotros el reto de la locomoción está en Teo, no en Maggie, pero ella, pues como veis, es bastante rígida, solo tiene unos párpados, tiene unos brazos que son dos palos, pero los mueve, y tiene la base móvil, que va unas rueditas que van para allí y para acá, ¿no? Con este poco chasis, con este poco movimiento, Maggie hace maravillas. De verdad que genera empatía. Vais a ver aquí reaccionando con Álvaro y Álvaro le va a decir algo que a Maggie no le gusta mucho y vais a ver la reacción de Maggie. Vamos a ello. Hola, Maggie. Pues eres muy fea. Vale, ¿lo habéis oído? Entiendo que sí, ¿no? Yo os digo, bien, Álvaro se acerca a Maggie y le dice, y Maggie le dice, hola Álvaro, ¿qué es lo que opinas de mí? Y Álvaro le dice, pues eres muy fea. Y Maggie dice, no me gusta lo que me dices. Ya simplemente en este diálogo hay una empatía. Maggie ha mostrado una emoción, ¿no? Verbalmente ha mostrado su opinión y su emoción. No me gusta lo que me dices. Bueno, esto es relativamente sencillo, ¿no? Porque tú puedes decir que si el robot percibe a través del micrófono pues una palabra que sea fea o que sea despectiva, nosotros fea lo tenemos en el diccionario como algo despectivo dentro de la programación del robot, pues el mensaje de respuesta de Maggie pues puede ser perfectamente no me gusta lo que me dices. Esto es una cosa que es relativamente fácil de programar, ¿verdad? Si escucha fea, dices no me gusta lo que me dices, ¿no? Pero fijaos, de una cosa tan simple, ¿cómo puedo yo intentar emular una emoción más compleja? Un comportamiento. De esto tiene que derivarse un comportamiento. ¿Y qué es lo que hace Maggie? Que esto le sirve de experiencia. Entonces, ella ya va a asociar a Álvaro como un agente negativo para su experiencia. Y la va a condicionar. Y la siguiente vez que vea a Álvaro, como lo tiene como negativo en su memoria, ¿no? Pues va a ser cordial, porque queremos que el robot sea cordial, y lo va a saludar, pero no le va a preguntar nada y se va a quedar en estado pasivo. Y cuanto antes se vaya Álvaro de su vista, mejor, ¿no? Y lo que hacemos es que programamos al robot para que su cámara y sus sensores, si perciben la presencia de Álvaro, se aleje de él. El robot se aleje de él, ¿no? Y esto ya es un comportamiento. Mirad lo que pasa en el vídeo siguiente. Dice, hola Álvaro, pero nada más, ni qué tal, ni qué opinas de mí, ni nada. Se queda quieta y mirad la actitud corporal.
Bueno, ahí la veis, es muy graciosa porque echa los brazos para atrás como queriendo coger impulso, pero va más lenta que el caballo del malo, ¿no? Y es muy graciosa, pero esa actitud, mirad, la propia actitud de huir, de ¿no? Con lo poco que tiene el robot, que son sus brazos, pues, ¿no? Desde el primer momento que lo ve, los echa para atrás. Entonces, todo esto configura una actitud y una empatía, un reflejo de la empatía en este robot, ¿no? Entonces, y esto lo hacemos con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Todo esto es una programación interna que conecta lo que el robot percibe verbalmente y visualmente, porque ya también es capaz de detectar a través del análisis facial, pues si una cara es triste o una cara está contenta, y en base a eso que percibe de ti, pues te propone un tipo de juegos u otro, o una interacción u otra. Maggie hace un montón de cosas, juega al escondite, canta, te dice el prospecto de un medicamento, hace muchísimas cosas de interacción, ¿no? Y digamos, en función de cómo estés, también su diálogo, pues se adapta, ¿no? Y te intenta, pues, alegrar si te nota triste, y todo esto lo hace gracias a estos sensores, ¿no? E incluso si la tocas, tiene sensores alrededor del cuerpo y puede saber si le estás tocando un hombro o si le estás haciendo cosquillas. Son esos sensores que si los tocas muy rápido, los detectamos como cosquillas, esa sensación, ¿no? Y se ríe, ¿no? Entonces, todo esto genera realmente empatía en el robot. Pero fijaros a qué bajito nivel trabajamos, ¿no? Es si el sensor me dice tal, muevo tal motorcito o parpadeo o la voz la modulo como triste, como tal, ¿no? Imaginad lo complicadísimo que es en base a esto. Hablar de una emoción compleja como la humana, ¿no? Hay gente que dice, los robots ya sienten y deciden por sí solos y no sé qué. Bueno, pues eso, estamos muy lejos de que sea así, ¿no? Porque para empezar no entendemos todavía a la emoción humana. ¿Cómo modelo yo los celos? ¿Cómo modelo yo la envidia, el amor, la pasión, el miedo? Eso es muy difícil de modelar. Pero bueno, podemos ir a necesidades muy básicas e intentar que el robot pues las emule, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Esto es de lo más avanzado que podéis ver en robots sociales de este tipo, ¿eh? Y estamos muy lejos de todo lo que a lo mejor por ahí se intenta vender. Vamos todavía muy lejos y que los robots sientan y decidan que en función de lo que sienten, pues actúan por su cuenta, pues evidentemente no es así, porque además esto está muy programado para tareas muy concretas y el robot, si no se le ha enseñado previamente una tarea, es incapaz de hacerla porque ni la conoce y por supuesto no tiene la intuición ni la voluntad, que los robots no tienen voluntad de pasar de una a otra. Nosotros los humanos sí que tenemos voluntad. Y digo, mira, estoy harta de fregar la loza, pues me voy a sentar a ver la tele. Porque entiendo que la tele para mí es reconfortante, pero un robot que se le ha programado para fregar los platos, pues solamente entiende de platos, no entiende de otra cosa y no tiene voluntad de cambiar además a otra cosa, ¿no? Entonces, esta es la realidad de la robótica social. Quería compartirla con vosotros, ¿no? Y en este sentido de asistencia, también hablamos de robots asistenciales. Os voy a mostrar esta película, que para mí es maravillosa, Tiempos modernos, de Charles Chaplin, en blanco y negro, un robot que intenta darle de comer y falla, y le da golpes y los técnicos dicen esto no es bueno porque no es práctico, ¿no? Evidentemente, y no es práctico. Y esto nos ha pasado a nosotros también. ¿Qué nos ha pasado? Pues que hemos creado robots asistenciales, como el que vais a ver ahora, que se llama, ahí lo tenéis, no es bueno, no es práctico, que se llama Asibot. Este que veis aquí es nuestro robot, ¿no? Este robot ya tiene varios años, ahora estamos con un modelo más avanzado. Mirad qué cosa aparentemente sencilla, es un brazo robótico con unos motores y le ponemos una cucharita. Y entonces, bueno, cogemos la comida y se la damos a esta persona que es un tetrapléjico que se prestó a hacer pruebas con nuestro robot, solamente mueve la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos al hospital de parapléjicos de Toledo y hacer pruebas con este robot y había pues personas como este chico que, bueno, pues tenían muchas dificultades de movimiento. Hicimos varias pruebas, una era lavar la cara, otra era secar la cara o peinar y luego había otras que se quedaron en el intento porque eran, pues no tenían una acogida importante, ¿no? Como por ejemplo afeitar. Pues entended que estas personas no se encuentran en capacidades de locomoción como para aceptar que un robot les afeite o hago algo parecido que les pueda suponer un riesgo, ¿no? Y porque, claro, nosotros, ¿qué pasa? Que probamos esto en el laboratorio y nos parece fantástico, que esto va bien, que va lento. Se nos acerca la cara y bueno, si vemos un movimiento un poquillo de inseguridad, ¿qué hacemos? Desplazamos la cabeza o damos un paso para atrás, pero es que esta persona no puede hacer eso. Entonces, si el robot no es 100% seguro, no va a ser 100% usable y no va a ser 100% acogido, ¿no? Y esto es lo que nos pasa un poco con este robot, que le faltaba, dentro de que la acogida fue muy buena y las encuestas de evaluación del robot fue muy buena, pues le faltaba un poquito esto, ¿no? Le faltaba esa usabilidad, ¿no?
Y mirad, bueno, ¿cómo lo hemos mejorado esto? Con muchos sensores, ¿no? Sensores. Ahora ya existen robots que casi les soplas y ya saben que algo está pasando y se paran, ¿no? Son los futuros cobots, ¿no? Bueno, también trabajamos un poquito en esto. Y os quiero mostrar otro tipo de robot muy interesante, también asistencial, que ya nada tiene que verlo con lo extracorpóreo. Este que acabáis de ver, Asibot, es un brazo externo. Pero es que hay otros que nos los vestimos, ¿no? Eso supongo que lo sabéis. Mirad este hombre de aquí, ¿no? Uy, perdona, es que he ido para atrás. Este hombre tiene en su brazo, ¿no? Entre su hombro y su brazo, un robot que le da soporte al brazo entero para que esa operación que hace en vertical, imaginaos, esto vamos, a los 5 minutos, no, a los 2 minutos, ya estáis que no podéis con el brazo, ¿no? Esto genera muchísimos problemas físicos. Pues este robot le ayuda, le asiste al movimiento. También con fines bélicos, por supuesto, militares, ¿no? Pues los exoesqueletos militares que dan mucha potencia a los soldados para que puedan caminar y soportar cargas que un cuerpo humano es incapaz de soportar, ¿no? Bueno, están evolucionando muy rápido. Yo voy a contar cómo nosotros lo hemos enfrentado esto, ¿no? Desde mi laboratorio. Y concretamente lo hemos enfrentado desde un punto de vista más de rehabilitación. No vamos a hacer un exoesqueleto que nos dé poder, que nos convierta en superhéroes ni en superheroínas. Vamos a hacer exoesqueletos que nos sirvan para rehabilitar a personas que han perdido la movilidad, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de un exoesqueleto pediátrico. Os voy a poner el vídeo. Esto se ha desarrollado aquí en el CSIC, en Madrid, con Elena García Armada, que es la investigadora que lleva este prototipo, que es un exoesqueleto de pierna pediátrico, y permite a este niño, que nunca jamás ha caminado, erguirse sobre un taca y que el exoesqueleto le mueva las piernas, ¿no? Cuidado con esto porque muchas veces pensamos, cuando vemos algo de esto ha salido 10.000 millones de veces en los telediarios, pensamos que este prototipo permite que el niño se levante y que camine solo, y no es verdad, no es el fin. Para eso necesitaríamos un exoesqueleto que tuviera unos motores muy potentes, porque estos niños no mantienen su equilibrio, entonces es un peso muerto. Y el robot tendría que estar todo el rato equilibrando al niño. Para eso, esos pequeños motorcitos tendrían que ser muchísimo más potentes y hablaríamos de casi montarnos en un Mazinger Z para poder realmente mantener nuestro propio equilibrio, ¿no? O sea, necesitaríamos un exoesqueleto muy robusto, mucho más fuerte. Y además que tuviera un sistema de control brutal para evitar que se cayera un peso muerto, que ni siquiera el niño es capaz de decir hacia dónde quiere ir, ¿no? Porque su cuerpo no se lo permite, ¿no? Entonces, no le quita valor, no le quita valor, porque mirad, normalmente estos niños se rehabilitan tumbados y demás. Aquí les permitimos erguirse, ¿no? Y al erguirlos, frenamos otros deterioros, porque que un niño no se pueda levantar porque no mueva las piernas. Empieza por ser algo local en las piernas, pero termina por traducirse, ahí lo veis en la gráfica, ¿no? Al tronco, ¿no? La columna, todo se va deteriorando. Sin embargo, si somos capaces de levantarlo, de erguirlo y de darle movilidad, es una rehabilitación súper beneficiosa. Evita, frena que toda esa cadena de deficiencias locomotoras se transmita hacia arriba, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Mirad, este además es adaptable, ¿veis? Se puede adaptar para niños que van creciendo, ¿no? Porque esa es otra, ¿eh? No sé si habéis tenido experiencias, pero yo he conocido a padres de niños que han nacido sin miembros y simplemente un prototipo estático que no tiene ninguna funcionalidad, que es un bloque de plástico que se le pone a modo de brazo, cuesta una pasta de en torno a miles de euros y cuando el niño va creciendo hay que cambiárselo por otro que cuesta otros miles de euros. Y tú dices, pero madre mía, ¿cómo puede ser si ni siquiera se mueve? Esto es un dispositivo estático, ¿no? Pero es necesario porque si tú creces sin un brazo y no creces con una réplica del brazo, tu cerebro no lo entiende, ¿no? Tú tienes que desde muy pequeñito, aunque tu brazo sea de mentira, tienes que tener esa prótesis para que tu cerebro la entienda como parte tuya, ¿no? Y ya en un futuro, ojalá, y si existen prótesis biónicas y te las implantan, tu cerebro la entiende como parte tuya. Y es más fácil entrenarte que si nunca jamás has tenido una prótesis y te la ponen de repente, ¿no? Porque tu cerebro lo detecta como algo extraño, ¿no? Como una extensión tuya a la que no está acostumbrado. Por eso hay que hacerlo desde el principio, ¿no? Bueno, nosotros no trabajamos en exoesqueletos pediátricos y para personas que no se mueven, pero sí para personas que han perdido la movilidad por culpa de un ictus. Y mirad lo que hacemos. Habéis visto motorcitos, ¿eh? Ese exoesqueleto tiene motorcitos por todos lados, las rodillas y los tobillos. Nosotros sustituimos el motor por un hilo como esto. Esto es como una cosa maravillosa que a mí yo lo he descubierto hace relativamente poco. Se llama SMA, es una aleación con memoria de forma. Y es un hilo que cuando lo calienta se contrae. Y cuando se enfría, recupera su longitud. Tú te compras 1 metro de esto en la tienda, que te cuesta 4 euros, y resulta que cuando le haces pasar una corriente por el hilo, se calienta y al calentarse se contrae. Y cuando se enfría, vuelve a estirarse, a elongarse. Entonces, mirad lo que ocurre aquí, en este vídeo. Esto es nuestro prototipo. Si tú esos hilos los enrutas muy bien, llegas al codo, es un exoesqueleto de codo, ¿no?
y aquí los enrutas alrededor del codo y tal, y luego los estiras. ¿Qué ocurre cuando se calientan? Que al estar enrollados en el codo, se contraen y esto permite el movimiento del brazo, la flexión del brazo. Y cuando se alargan por enfriamiento, el brazo se vuelve, el hilo se vuelve a alongar, a estirar, y el prototipo permite la extensión del brazo. ¿Veis cómo funciona? Entonces, meto corriente, doblo. Cesa la corriente, se enfría el hilo, estiro, ¿no? Y entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Pues no hace nada de ruido, cero ruido, porque esto es como quemar un pelo. Esto tiene, habéis visto el hilo, ¿eh? Es como un pelo, bueno, cuatro o cinco pelos juntos. No hace nada de ruido, porque calentar un pelo, haces la prueba, quemas un pelo con un mechero o un alambre y no suena. Pesa menos que nada, porque ahí, aunque no lo creáis, este prototipo pesa menos de un kilo, menos de un kilo, y luego es baratísimo. Esto, por menos de 1.000 euros, tienes un prototipo, cuidado, sin haberlo hecho en serie. Nosotros nos puede costar prototipar esto 1.000 euros, como muchísimo. Ahora ya cada vez menos. Con que imaginaos si lo hacemos en serie. Esto es totalmente accesible y asequible para todos los bolsillos. Y ahí estamos en un hospital, ahí lo veis. Esta es una paciente de ictus, está rehabilitándose con él. Y podemos ponerle sensores musculares que, puestos en los músculos, son capaces de detectar si lo que yo quiero hacer es contraer o estirar. Y te da el aporte mínimo necesario para que tú seas quien se rehabilita realmente. Sin que el brazo se quede paralizado porque no puedas, te da el aporte mínimo, pero eres tú quien controla. Porque en esta fase que veis aquí, el robot es el que mueve el brazo. La mujer no es capaz. Tiene cero movilidad. Está en una fase muy inicial y todavía no tiene la fortaleza para que su cerebro conecte con el brazo y lo mueva, ¿eh? Entonces, pero en esta primera fase, desde luego, rehabilitamos para que no se atrofie el miembro, ¿no? Esto es lo que hablamos de los retos, esto es lo de la espinaca. Podemos poner el motor, que es lo que hacen todos, o podemos ver más allá de este hilo, que es mágico, y conseguir estas maravillas, ¿no? Y esto es pensar en el paciente, porque cuando alguien tiene un ictus, yo por suerte yo no lo he sufrido, pero conozco a gente cercana que sí, entras en una etapa de depresión, de ansiedad, y llegar a una terapia donde te colocan un prototipo que pesa más que tu brazo, porque los hay que pesar más que el brazo, que encima hacen un ruido constante con el motor. Yo he sufrido ansiedad alguna vez y puedo garantizaros que me daban miedo cosas que nunca pensé que me dieran miedo, como montarme en un metro. Entonces, un sonido te puede totalmente desequilibrar, ¿no? Un ruido, todo lo que sume negativamente a la terapia, a ti te desborda. Algo que en el laboratorio nadie piensa que pueda suceder, ¿no? Porque, ¿qué más da si esto casi no suena para ti, ¿no? Pero para otras personas sí que es muy, muy perturbador. Entonces, esto es lo que hacemos, ¿eh?, en robótica. Y claro, hablando de asistencial, ya pasamos a los nanorobots, ¿no? Robots comestibles. Mirad, comestibles, inyectables en sangre, capaces de circular por el torrente sanguíneo. Esto no, nosotros no trabajamos en esto, pero quería dar un salto un poquito más hacia una robótica a pequeña escala, ¿no? Y conectar esto con lo que viene después, que es para ir concluyendo. Los nanorobots ahora mismo, pues, son una realidad limitada, pero ya sabéis que existen pequeños chips, vamos a llamarlos así, que son capaces de sensar lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra sangre, de tomar medidas y en nuestro estómago, por ejemplo, ¿no? E incluso los ingerimos, se desintegran en gran medida en el estómago, depositan medicamentos ahí. Esto, por ejemplo, hay proyectos maravillosos. Yo he tenido la suerte de revisar alguno a nivel europeo, donde diseñan nanorobots para que se lo coman los niños. Niños que tienen problemas muy serios con la alimentación, son incapaces de comer nada, y los diseñan con unas formas como que muy atractivas para que el niño se lo coma. Y que concentren en ese robot todas las vitaminas, proteínas, etcétera, necesarias, y que lleguen a las zonas más necesarias, ¿no? Lo mismo hablo de comida como que hablo de medicamentos, ¿no? Esto es maravilloso, y la nanorobótica biocompatible, por supuesto, nos permite hablar de estas maravillas, ¿no? Como también nos permite hablar de los famosos cyborgs. No sé si conocéis a este chico que se llama Neil Harbison. Yo lo conocí hace unos años en un documental. Y bueno, pues su caso es curioso, ¿no? Es una persona que no ve en que solo ve en blanco y negro, no ve en color, y entonces tiene una deficiencia sensorial, y entonces lo que hizo fue implantarse esta antena. Esta antena no se la puede quitar de la cabeza. No penséis que esto se va a la cama y se lo quita. Esto está incrustado en su cráneo, está cosido a su cráneo en una operación, y lo que hace es que tiene una cámara en el extremo, es un snorkel, ¿no? Y con esta camarita, pues lo que hace es que detecta colores. Evidentemente, una cámara detecta colores. Y hay un pequeño chip que lo que hace es que traduce cada color en una vibración concreta. Y esa vibración se traduce al cráneo, y gracias al sistema auditivo, pues, se traduce
en sonido, ¿no? Porque nosotros oímos por vibración, ¿no? Entonces él no ve en color, pero escucha en color. Él escucha el verde y escucha el rosa y escucha todo esto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente su cerebro tiene un proceso de entrenamiento importante porque empieza a oír una serie de ruidos a una escala muy pequeña, muy micro, no son ruidos realmente como si te pusieran aquí a dar golpes en un tambor, ni mucho menos, pero sí que los percibe. Es una percepción, ¿no?, de algo que antes no percibía y que él tiene que entrenarse para entender que eso es, pues, un verde combinado con un rosa y combinado con un gris, ¿no? Porque no todo es verde ni todo es rosa, es una combinación tremenda de colores, ¿no? Y es alucinante, pero él lo ha conseguido. El cerebro, por suerte, es plástico y podemos entrenarlo para que nos permita lo que se llama sustitución sensorial, que ahí lo tenéis todas las transparencias las acompaño con pequeñas definiciones para que nadie se pierda, ¿no? Y estamos sustituyendo la vista por el oído, ¿no? Y esto es maravilloso, eso lo permite la robótica, esto lo permite la tecnología en general, ¿no? Y bueno, yo he conocido a una cibor incluso, bueno, cibor, ella se llama cibor, aquí cualquiera se puede llamar cibor, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente personas que sí que tienen implantes de brazos y piernas biónicas, que todavía están muy limitadas, por supuesto, la movilidad de eso es muy limitada, tu intención cerebral todavía, o sea, tu orden cerebral todavía no es capaz de mover eso como si fuera tu propia pierna, pero bueno, estamos dando tímidos pasos. Pero, por ejemplo, esta chica lo que tenía era implantado en la planta del pie un chip que vibraba cada vez que había un terremoto en el mundo. Estaba conectado a una base de datos y recibía la señal de que había un terremoto y entonces vibraba. Y ella, pues, decía que así hacía una ampliación sensorial, ¿no? Se sentía más en conexión con el mundo gracias a que pues sentía la fuerza de la naturaleza, ¿no?, y lo que pasaba en la naturaleza. Bueno, quiero deciros que esta implantación de dispositivos en el cuerpo ya es una realidad y que posiblemente pues esto exponencialmente crezca y cada vez seamos más cyborgs de lo que pensamos, ¿eh? Y bueno, y para concluir este nuevo paradigma de la robótica, en todas las plataformas que os he enseñado, en la mayoría de ellas, hay un denominador común, que es que todas son rígidas, ¿no? Teo, por ejemplo, el robot. Fijaros, ¿cuántos humanoides conocéis que tengan los pies planos, o sea, los pies blandos? Yo no conozco ninguno. Y el humano tiene los pies blandos, por algo será, ¿no? Porque se adapta mejor al terreno, evita vibraciones, ¿no? Cada vez que un robot humanoide pisa el suelo, se transmite una vibración tremenda a su cuerpo que lo inestabiliza, que le hace que se caiga. Y eso es la realidad, ¿no? ¿Por qué no pensar en unos pies blandos como pensamos en manos blandas? Ahí los veis, ¿no? O estas prótesis, que ya hay corredores que hasta no pueden competir en las Paralimpiadas porque que corre más rápido que una persona normal con estas prótesis, y eso es la realidad, ¿no? Hay hasta robots pulpoides, ahí lo veis, ¿no? Que imitan el movimiento de un pulpo, de un tentáculo. Otros tan pequeños y blandos que, pues eso, que son comestibles, ¿no? O que entran en entornos muy confinados y muy pequeños, ¿no? Este es el nuevo paradigma que quiero presentaros. Nosotros hemos hecho un proyecto que he tenido la suerte de liderar, en el que hemos desarrollado eslabones blandos para Teo. Teo, queremos ya que deje de ser un robot tan rígido. No es fácil porque necesitas un esqueleto rígido para sostenerlo, pero aquí veis un cuello. Hemos reemplazado ese cuello rígido por unos eslabones. Esto es como si fuera una vértebra, ¿verdad? Ahí no sé si lo apreciáis bien y lo puedo mover, pues, para todos los lados. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que esto, incluso si lo coloco uno con otro, otro con otro y hago un gusano, pues lo puedo meter en un espacio confinado. Al ser blando me puedo desatascar si me quedo atascado. Imaginaros una situación de catástrofe, pues un desprendimiento. Pues estos robots son escaladores, se trepan, se meten por orificios. Y sobre todo que luego cuando tú le das un golpe al robot no te hace tanto daño porque el material absorbe la vibración, ¿no? Absorbe el golpe, ¿no? Son robots más seguros, con muchísima más movilidad, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando. Esto, de verdad, este cuello pesa 16 gramos o 14 y es capaz de soportar hasta 2 kilos en su cabeza. Entonces, y esto cuesta céntimos fabricarlo, céntimos, con la impresora 3D que tenemos de material blando, ¿vale? Que es una impresora normal y corriente, que tampoco es nada especial, que lo mismo que imprime en rígido, como si fuera el Lego, imprime en blando, ¿no? Entonces, esto está revolucionando la robótica. Y es el gran paso a hacer robots mucho más interactivos y más seguros. Y mirad, no solamente desde el punto de vista técnico, y con esto acabo, sino también desde el punto de vista emocional. Habéis visto esto, ¿verdad? El corto de Pixar, ¿no? Todo el mundo conoce este corto. Para mí tiene un, aparte que me encanta Pixar, pero para mí tiene un sentido especial este vídeo, porque lo han hecho fenomenalmente bien. Mirad, estos elementos, estos flexos, son flexibles. Y son capaces de absolutamente transmitir emociones. Yo veo esto y te emociona. Realmente te pones en la piel de ese niño, de ese flexo, que mira a su mami, ¿verdad? Y es solo por el movimiento. Mira cómo se achanta, cómo, ¿veis? Qué pena que me he quedado sin pelota, ¿no?
Y esto no tiene ojos. Ahí no hay ojos, no hay lágrimas, no hay boca, no hay voz, ¿no? No hay recursos fáciles para transmitir emociones. Hay simplemente una mecánica, mecánica, pura mecánica. Bueno, pues claro, ante esto los robots blandos facilitan un montón, ¿no? Porque son capaces de transmitir emociones. Su lenguaje no verbal es tan fantástico que los hace perfectos. Y como humanos, a lo mejor no hay un robot súper perfecto, pero si es empático, pues es suficientemente perfecto para nosotros, ¿no? Y esto es un poquito lo que os quería transmitir, ¿no? Con la robótica blanda y todos esos otros retos de los que hemos hablado, que yo desde mi perspectiva, de mi laboratorio, y os puedo asegurar que conozco otras plataformas y son muy, muy afines. O sea, trabajamos con grupos internacionales y esta realidad es muy representativa de lo que hay en otros laboratorios. Evidentemente hay gente que evoluciona más rápido en ciertas cosas o que hacen otras distintas a lo que nosotros hacemos, pero sobre lo que os he contado puedo decir que es la realidad actual a nivel internacional y en la que trabajamos la mayoría de los grupos, ¿no? Y son los grandes retos. Entonces, como veis, es un futuro esperanzador, hay mucho que hacer, hay grandes aplicaciones de la robótica, pero aún estamos lejos de que esto sea así, ¿no? Y de llegar a ese robot humanoide que nos salve y que nos acompañe y que nos entienda como si fuera un humano y a tener pues esas o esos robots médicos que sean capaces de escanearnos, detectar un cáncer y quitárnoslo de otro escáner, ¿no? De otro escaneado que nos haga, nos quita el cáncer, ¿no? Como ya hay películas de esto. Evidentemente, pues no estamos en ese nivel, estamos muy lejos, pero creo que hay que abrazar este avance tecnológico, entenderlo, abrazarlo desde el entendimiento y desde la realidad de lo que es y no desde lo que proyectamos que es y lo que nos proyectan otros que son estos avances, y eso es muy peligroso porque podemos perder el tren y estamos capacitados, de verdad, creedme, que estamos muy capacitados. Se hacen cosas en España maravillosas que no se conocen, que no se divulgan, que nos creemos que no valemos y creo que no es así. Creo que hay que apostar por esas empresas que lo hacen muy bien y que bueno, pues que son el futuro, ¿no? De una sociedad competitiva y competente. No me gusta tanto hablar de competitivo, me gusta más hablar de competentes. Y el futuro está en el conocimiento y en cómo apliquemos el conocimiento al desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Bueno, y hasta aquí. No quería extenderme mucho más para que podáis preguntar y que esto es un debate y que me digáis qué os parece y dudas, cuestiones, si estáis de acuerdo bien y si no, mejor, algo que con lo que no estéis nada de acuerdo, porque luego hay mucha gente, ¿no?, que no está muy de acuerdo con algunas ideas que aplicamos los, ¿no?, los científicos, ¿no? Yo he tenido charlas donde alguien me ha dicho que por supuesto no iban a permitir que un robot de este tipo, Maggie, pues cuidara de sus abuelos o de un niño con hoy tengo la mente un poco ¿cómo se llama esta enfermedad? Autismo, perdonadme, ¿vale? Con autismo, ¿no? Que no lo entendían, ¿no? Y no se trata de sustituir al humano, no se trata de sustituir al familiar, no se trata de dejar al niño solo con el robot, ni muchísimo menos, se trata de darle una vía de comunicación que no la tiene a través de la comunicación humana. Estos padres que se desesperan tanto porque sus hijos no les entienden. Sin embargo, viene una máquina y es capaz de establecer una comunicación y de dar alivio a esa persona, a ese niño que se comunica y que lo saca de su, ¿no?, de su ciclo, ¿no? Y esas máquinas, como además esos niños, pues, unos ciclos muy repetitivos y hay que tener mucha paciencia y seguir en ese ciclo repetitivo. Un robot no se cansa ni se aburre y lo hace perfectamente bien. Y le estás dando una válvula de escape al niño y a los padres, ¿no? Porque de otra manera, por mucho que quisieran dedicarle 24 horas del día, no tendría sentido porque no podrían llegar a comunicarse de la manera que a lo mejor de repente un robot es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo como un beneficio, no como un sentirse defraudado, no como un sentirse que no estoy cumpliendo con mi familiar, con mi hijo, o algo estoy haciendo mal, ¿no? No estás haciendo nada mal, es que tú no lo puedes hacer mejor porque es imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que hay que transmitir de las tecnologías. No pensar en que nos quitan de la ecuación de un plumazo a los humanos, como que nos quitan el trabajo, nos quitan hasta los novios y las novias, porque ahora ya te vas a enamorar de un holograma, como ocurre con los japoneses, que ya ha habido uno que se ha casado con el holograma y, bueno, y lo ha hecho por todo lo alto, ¿no? Hay muchos que se casan con los hologramas. Luego pasa que la empresa del holograma actualiza el holograma y ya de repente le han cambiado a la mujer. Ahora resulta que la actualización...
Ya la mujer ha cambiado de personalidad. A ver ahora quién le paga el desperfecto, ¿no? Bueno, pues esto pasa, que no, lo digo de broma, pero es que es una realidad de verdad. Podéis mirarlo en internet, ¿no? Y si la empresa quiebra, no, ni, no quiero ni contar, se le muere la mujer y a ver qué hace el hombre. Entonces, bueno, pues esta es la realidad que tenemos. Entonces hay que hacer robots junto con, compatibles con, en equilibrio con, ¿verdad? Con los humanos y no en lugar de los humanos. Bueno, esta